Hola, aquí les habla de vuelta el profesor Rudy Castillo, profesor de violón de Escuela de Música de Paranaguá. Y en este video, a gente va a trabajar el compás 19 y el compás 20 de nuestra pieza Andante de Mateo Carcassi. Lembrando para ustedes que Mateo Carcassi es un compositor del siglo XVIII, un pedagogo que compuso muchas piezas para violón y también un método para que a gente aprenda a tocar. Siendo un método muy antiguo y muy utilizado por muchos violonistas, es un método ya comprobado de su eficiencia. Esta pieza nos va a permitir a gente como violinista tener una mejor coordinación la mano derecha y la mano izquierda. Más para los que se están ahora ligando de los videos o está siguiendo ahora recientemente, a gente tiene que lembrar varias cosas que están en los videos anteriores que se encuentra dentro del canal Cultura na Rede da Secretaría Municipal de Cultura de Paranaguá. Así que si vos está siguiendo y vos está medio perdido en las aulas, es bom ir desde el primer video ir hasta este último para que usted pueda tener una correlatividad de conocimientos. ¿Tá? Muy bueno. También lembrando para usted que si usted tiene consultas acerca de las videoaulas expuestas dentro del canal de la prefeitura, usted puede hacer todas sus consultas que tenga sobre el tema en las terzas-feras, a 10 horas de la mañana y a las quintas-feras a 16 horas de la mañana, por mi canal de Facebook. Pues se me puede ubicar en las plataformas virtuales, en los canales virtuales, en las redes sociales como Rudy Castillo, profesor de violón de Paranaguá o de Escuela de Música de Paranaguá. Ahí vos se puede entrar en contacto directamente y puede hacer todas sus consultas. Muy bien. Ahora, continuando con este estudio que estamos realizando este mes, nuestra primera obra, nuestra primera pieza musical, a gente va a trabajar el compás 19 y el compás 20. Es ese compás que ustedes pueden ver aquí encima. Bueno, vamos a trabajar este compás ahora. Bueno, estos dos compases sigue con respecto a la digitación de mano derecha es igual a los compases 17 y 18. Es decir, la segunda cuerda se va a tocar con I y la primera cuerda se va a tocar con A y la tercera cuerda, que es la siguiente corchea, que es esta, se va a tocar con el pulgar. ¿Tá? Muy bien. Ahora, ¿qué hay en preciso saber primeramente? Las notas musicales. Entonces, aquí ya tenemos algo importante. ¿Qué? Que es un do sostenido. ¿Tá? Ese do sostenido, profesores. El do sostenido es esta figurilla que ustedes ven aquí, que algunos llaman o yogo da velha, ¿eh? Mas no, eso se llama sostenido. Es una alteración. Más fácil. Es una nota. Esas notas que usted ve en el piano es una nota prechinha, una nota preta. ¿Tá? Es una nota ya alterada. Que quede claro para los que están siguiendo las aulas. Es una nota alterada. Entonces, esta nota es un do sostenido. Y este do sostenido es la segunda cuerda, casa 2. ¿Eh? Que va a ser tocado ¿con qué dedo? Con el dedo 2, porque está en la casa 2. Y aquí tenemos el mi, que es la primera cuerda suelta. Ustedes ya conocen este sol, que es la tercera cuerda. ¿Cierto? Entonces aquí tengo otro do. ¿Ese do es sostenido o no es sostenido? Es sostenido, sí, porque esta alteración que sufre en el compaso, ¿está? Fica para todo el compaso, es decir, que esta pequeña alteración momentánea que se dio aquí, no primer tiempo de corchea, va a seguir hasta el final
de este compaso. Este compaso, un compaso es esto de aquí. Sol, este es un do, se repite, segunda cuerda, casa 2, ¿cierto? Y siguiente, encima, la primera cuerda suelta, suelta. Y hasta la tercera. La tercera. Siguiendo con el compaso Benchi. Vamos. Re. Lembran el re, que es la segunda cuerda. Casa 3, perdón. Casa 3, ¿cierto? El fa. Primera cuerda. Casa 1. Sol. Aquí. Tercera cuerda. Solta. G. Segunda cuerda. Casa 3. Fa. Que es la primera cuerda. Casa 1. Y Sol. Que es la tercera cuerda. Solta. Uy, se movió aquí. Sol. Déjeme ver aquí si vuelta normal. Perdón, se movió aquí el archivo. Muy bien. Entonces, aquí vamos a mover un poquito aquí para que se vea mejor. Perdón. Me disculpan un poquito. Se movió aquí el archivo. Se movió el archivo. Ahí. Ah, no. Perdón. Perdón. Es esto de aquí. Aquí. Estamos aquí. Es aquí. Compaso. ¿Qué compaso estamos aquí? Compaso 19 y compaso 20. Muy bien. Ahora que tenemos el compaso 20, 19 y compaso 20, aquí va la tercera cuerda. Entonces tenemos aquí, ahora, una vez que ya sabemos dónde que se encuentran las notas musicales, a gente tiene que, ahora ya tenemos ubicadas notas musicales, ahora a gente tiene que el ritmo. ¿Qué ritmo está, profesor? Corchea, se repite. Chi, li, chi, li. Se repite para el compaso 20 igualmente. ¿Está? Creo que nos está viendo aquí. Me disculpan un poquito. Aquí. Ahora sí se ve un poquito más. Perdonen aquí. Ahí se puede ver el chi, ri, chi, ri. Entonces, ahí ya tenemos nuestra música abordada desde las notas musicales y abordada desde rítmica. Ahora proseguimos a tocar el violón afinado. Entonces, tenemos primero do con mi, indicador y medio, sol, tercera. Do con mi, indicador y medio, sol tercera, re con fa, sol, re con fa, sol. Do con mi, sol, do con mi, sol, re con fa, sol, re con fa, sol. Repetimos. Do con mi, sol, do con mi, sol, re con fa, sol. Re con fa sol. Do sostenido con mi, do sostenido. Do con mi sol. Do con mi sol. Re con fa sol. Re con fa sol. Y así tenemos nuestro compaso 19 y nuestro compaso 20. Muy obrigado y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.